Bueno, de manera formal queremos darles la bienvenida a todos aquí presentes por estar aquí con nosotros esta noche del día de hoy en esta coronación oficial de las reinas del desfile y festival dominicano 2022. Y bueno, para mí un honor estar aquí y como saben mi nombre es Robert Collado y formo parte de lo que es la Casa Dominicana de Kensington y bueno, estaré aquí con ustedes siendo presentador del evento y bueno, para pedirle el inicio formal de este evento queremos hacerlo dándoles una bienvenida por parte del licenciado Víctor Pérez, quien es el presidente de la Casa Dominicana de Kensington y quien tendrá unas palabras de bienvenida para todos ustedes. Un aplauso, por favor. Bien. Buenas noches. Estaba supuesto a ser buenas tardes, pero ya es buenas noches. Ya son las 7. Bienvenidos a todos a Malaya Restaurant Lounge. El nuevo restaurante para todos los que conocían aquí, esto era cristal. Y en verdad, esto lo han convertido en una bola de cristal. Yo felicito a Laia, a Malaya, los propietarios. Yo quisiera que ella se ponga de pie, nuestra propietaria que está aquí, para darle un fuerte aplauso por este hermoso lugar que es Malaya Restaurant. Por favor. Honrar honra, señores, y hay que reconocer que este es uno de los lugares más hermosos que tiene la ciudad de Hazleton en este momento. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Le damos la oportunidad para que disfruten de este momento de solaz familiar y de ocupación para que nos involucremos todos en el favor y en el devenir de nuestras familias. Por eso le decíamos a la gente, traigan su familia, porque esto es un evento familiar, un evento en donde todos podemos participar. La Casa Dominicana hoy celebra 17 años de haber sido fundada. Su fundador, gracias. Su fundador, presidente fundador, casualmente, digo por casualidad, también es hoy el presidente del jurado, el licenciado Manuel Saldaña, que nos acompaña en esta noche. Aunque no viene en calidad de presidente fundador, viene en calidad de representante del honorable cónsul general de la República Dominicana en el estado de Pensilvania, el doctor Alexis Enríquez. La Casa Dominicana ha sido un baluarte de ciudadanos luchando por el favor y el devenir de nuestros hermanos no dominicanos, los dominicanos, sino de todos los hispanos, como bien dice nuestro eslogan. La Casa Dominicana ha librado muchas batallas y una de ellas es lograr que hoy estemos hablando español aquí en la ciudad de Hazleton. Gracias, Manuel Saldaña. Nosotros tenemos, hay mucha gente que desconoce la historia de este pueblo y hay que hacer la historia en un video. Nosotros estamos trabajando ya con un equipo y son cineastas de República Dominicana que están trabajando en lo que va a ser un documental histórico de lo que es la historia de los hispanos y los dominicanos en el efecto a la ciudad de Hazleton, Pensilvania. Por nosotros, la ciudad de Hazleton, Pensilvania ha logrado el potencial que es hoy en día. Y por ellos, nosotros tenemos que darle un fuerte aplauso a todos esos hombres y mujeres que doblamos el lomo trabajando día y noche en las factorías, en los lugares, en las empresas, en los negocios, en los kioscos, en las bodegas, en los camiones de fruta, en los camiones de carne, en los camiones de comida, etcétera, etcétera. Pero todos estamos aportando de una manera u otra a que la ciudad de Hazleton sea una ciudad productiva y una ciudad de progreso para todos. Así que muchas gracias. Voy a pedir un fuerte aplauso para esa pléyade de hombres y mujeres trabajando en la ciudad de Hazleton, Pensilvania. La comunidad hispana trabajando. Bueno, mis palabras de bienvenida terminan aquí. Yo le voy a permitir, por favor, al honorable miembro del Consulado Dominicano de la ciudad de Pensilvania, el señor licenciado Manuel Saldaña, para que venga a dar unas palabras a nombre del honorable cónsul general Alexis
Alexis Enríquez, quien por razones de compromiso no pudo estar con nosotros, pero se comprometió a estar con nosotros este domingo 18. Todos los caminos conducen al Festival Dominicano. ¿Cuántos van a ir? Tenemos que hacer el esfuerzo de participar todos, así que ya lo saben, a las 2 de la tarde arrancamos en la parada desde la Casa Dominicana, 271 de la Cedar Street. Los esperamos. Licenciado Manuel Saldaña. Buenas noches a todos. Realmente me honra nueva vez estar por aquí. En esta ocasión estamos representando al honorable cónsul general para el estado de Pensilvania, Alexis Enríquez, en mi calidad de director de los operativos consulares para el estado de Pensilvania y también como auxiliar consular. Estoy representando y él le envía un mensaje, le pide excusa porque por razones ajenas a su voluntad no pudo estar presente. Todos ustedes saben que estuvo recientemente acá el presidente de la República y luego tuvo que salir la República Dominicana, pero regresa el lunes y estamos trabajando en los actos conmemorativos de un lanzamiento, de un nuevo, podríamos llamar, discurso de rendición de cuentas. Lo hizo en Santiago y ahora tenemos el placer de que se va a transmitir, lo va a transmitir desde la ciudad de Nueva York el próximo lunes a partir de las 7:30 de la noche. Así es que por tales razones están involucrados en lo que es la organización de esos eventos. El cónsul no estuvo por acá, pero estamos nosotros por aquí y esperamos poder brindar el mejor de los servicios, como siempre. Y en el día de hoy vamos a servir de jurado. Y nada, lo que le puedo desear es que gane la mejor. Muchas gracias. Vamos a movernos un poquito para que podamos tener una mejor señal del micrófono. Y bueno, vamos a continuar entonces esta noche con este magno evento. Y como les decía, como saben, hoy coronaremos a las reinas del desfile y Festival Dominicano 2022. Y bueno, después de que hacemos estas palabras de bienvenida por parte del presidente de la Casa Dominicana, entonces queremos ahora tomar este momento para agradecerles a todas las personas que han puesto de su tiempo y espacio para poder ser patrocinadores de este evento. Y bueno, como parte de los patrocinadores, queremos agradecerles a nuestra gente de Amalaya Lounge and Restaurant, igualmente a nuestros amigos de Three Kings Promotions, igualmente a Body Productions y a Perfume World, de Zully Spa, Paris Makeup, así como a todos los patrocinadores del desfile y Festival Dominicano 2022. Ellos son Truist Foundation, Lehighton Kia, Community Bank, Jocus Pharmacy, Casture, Moore, AmeriHealth Caritas, Aetna, Cabanas Restaurant, DHD, La Isla Restaurant, Truist Bank, La Torteca Restaurant, Geisinger Health Plan, Piaggio's, 911 Informativo, Café Colao Restaurant, Etos Cannabis, Estación 33, La Mega 94.9, Community Care y The Bryce Center for the Community Health. Son todos y algunos de los patrocinadores de lo que será el Desfile Festival Dominicano 2022. Vamos entonces a presentar con ustedes al jurado calificador de esta noche, encargados de la selección de las reinas del desfile y Festival Dominicano 2022. Y bueno, para comenzar, como saben, el licenciado Manuel Saldaña, quien es el presidente del jurado esta noche y es el encargado de la oficina consular del estado de Pensilvania,
y representante del Honorable Cónsul General de la República Dominicana en Pensilvania, el doctor Alexis Enríquez, y presidente, como les decía, del jurado esta noche. Así que un fuerte aplauso para el señor Manuel Saldaña. Para continuar con nuestra mesa de jurado, queremos agradecer también a la señora Liliana Pérez, quien es la propietaria de Malaya Lounge and Restaurant. Un aplauso para ella. Continuamos entonces con nuestra mesa de jurado el día de hoy y queremos entonces darle la bienvenida a la señora Yesenia Rodríguez, propietaria de Kiki's Bakery y candidata oficial para representante estatal por el Distrito 116 del Condado de Lucerne, Pensilvania. Gracias. Continuamos en nuestra mesa de jurado y ahora queremos presentarles a la señora Yosara González, directora ejecutiva del Downtown Hazleton Alliance for Progress. Y para cerrar con nuestra mesa de jurado el día de hoy, queremos darle la bienvenida al señor Francis Fermín, quien es coreógrafo y modelo, estudiante de la carrera de diseño de modas en la Universidad Lackawanna College y de igual forma encargado de coordinar todas las coreografías de este magno evento el día de hoy. Así que muchas gracias. Nosotros queremos honrar a quien honor merece. En la noche de hoy hay dos personas que hicieron posible que este evento se realizara aquí en Malaya Lounge en Hazleton, Pensilvania. Yo quiero llamar a la señora Lilibet Pérez y a su querido esposo para que pasen por aquí, los propietarios de Malaya Lounge. Un aplauso por favor para ellos. Lili, ¿y dónde está el esposo? ¿No está aquí? Bueno, pues venga. Venga usted. Y vamos a hacer la entrega de la primera medalla de honor a Lilibet Pérez, la medalla de honor por el trabajo que ha estado realizando aquí en Malaya en favor de la comunidad. Muchas gracias, Lili. Del mismo modo, vamos a reconocer a una figura que ha descollado en poco tiempo haciendo un gran trabajo aquí en la Casa Dominicana. No queremos dejar pasar la oportunidad para reconocer su trabajo y el mérito por estar haciendo lo que ha estado haciendo. El coreógrafo Francis Félix. Y ustedes van a ver más tarde por qué es el reconocimiento. Honrar honra, señores. Honrar honra. Y nosotros queremos honrar la presencia de una persona que ha estado trabajando arduamente por muchos años en esta comunidad, rompiéndose el coco, como decimos los dominicanos, en favor del trabajar por la comunidad. Una vez trabajamos juntos, siendo padres preocupados, y él al frente de esta organización, se peleó mucho. El señor Eugenio Sosa, por favor. Los padres preocupados, trabajando en las escuelas, muchos desconocen el trabajo que se hizo para que la comunidad estuviera representada en la escuela. Gracias, Eugenio, por ese trabajo realizado. Eugenio Sosa. ¿Por qué los aplausos? ¿Están tímidos? Aplausos, por favor. Del mismo modo, nosotros queremos hacer reconocimiento a dos personas en este momento. Ella ha descollado y ha demostrado que sí se puede y que las mujeres deben ir al poder. ¿Por qué no? Los hombres lo hemos hecho mal, y hablo a nombre de todos los hombres, aunque yo no he estado en el poder. Pero sí reconozco que si la mujer, ¿cómo dice la canción? Ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Yesenia Rodríguez, candidata a representante estatal del Distrito 116 del estado de Pensilvania. Yesenia ha demostrado valor, ha demostrado gallardía y ha demostrado que es una mujer de coraje. Así que la felicitamos, Yesenia.
Nosotros, finalmente, nosotros tenemos tres medallas que las vamos a entregar en este momento, antes de hacer el proceso protocolar de la selección de las reinas. ¿Y ustedes saben por qué? Porque muchos de ustedes quizás desconocen todas las luchas que se libran para hacer este tipo de eventos, para lograr este tipo de eventos. La gente no apoya, la gente solamente le gusta el teteo, la chelcha y la cosa. Pero este tipo de eventos que son culturales, que son productivos, que son positivos, la gente le da, ah, yo no voy a perder mi tiempo para allá. Entonces, esas jóvenes que pierden ese tiempo, que no lo pierden, lo invierten, hay que reconocerle que tienen un valor, que son personas que merecen ser reconocidas. Y ese es el momento, como hoy, para decirle, sí, ustedes tienen valor, sí, ustedes tienen el coraje de ser llamadas meritoriamente hispanas americanas. Así que, por favor, le voy a pedir a esas tres reinas que están allí que se acerquen con nosotros, por favor. Son nuestras pasadas reinas del desfile y festival dominicano de la Hazelton, la Casa Dominicana, y les vamos a entregar esta medalla de reconocimiento por el valor y el honor de haber estado con nosotros y trabajar con nosotros, de haber dicho sí a la comunidad y dedicar su tiempo. Muchas gracias y que Dios las siga bendiciendo a las tres. Así que, señores, sin más preámbulo, vamos a dejar que el señor Robert Collado continúe con este brillante evento. Así que bueno, vamos a darles la bienvenida en este escenario a nuestras reinas, o a nuestras candidatas, mejor dicho, del desfile y Festival Dominicano 2022. Ganas de tenerte no se me van. Noche tan dura, la del otro día, tan inocente que se veía. Una locura cuando tú me miras, en un baile como las olas del mar. Tú y yo trucho dando vueltas rulay, pendiente que en cualquier momento te puedo robar. Está pendiente de mí, porque dice que no. Si yo vine por ti, me voy a descomputar. Una locura cuando tú me miras, en un baile como las olas del mar. Fui yo trucho dando vuelta a rular. Pendiente que en cualquier momento te puedo robar. Me gusta vestir caro, yo de Nike. Buenas noches, mi nombre es Yanis Fernández, estoy representando al municipio de Jarabacoa. Un aplauso para Yanis. Muy buenas noches, querido público y miembro del jurado. Mi nombre es Lisha Burgos y estoy representando a la provincia de Dajabón. Un aplauso para Lisha. Y si no cae la ley, no pasa nada. Muy buenas noches, público presente y jurado. Mi nombre es Roselina Abreu y estoy representando a la provincia de La Vega. Un aplauso para Roselina. Cuando tú me miras, en un baile como las olas del mar. Fui a un trucho dando vuelta a rulay. Pendiente que en cualquier momento te puedo robar. Bueno, para poder conocerlas un poco más, vamos a hacerlo pidiéndoles a cada una de ellas que vengan para que puedan conversar conmigo y de esa forma ustedes puedan conocerlas un poco más. Para comenzar, vamos a recibir a la representante de la comunidad
de Jarabacoa, Yanis Fernández. Hola Yanis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, una cosa que queremos preguntarte es como parte de estar aquí concursando el día de hoy. Queremos saber, y tenemos la pregunta por aquí, ¿cómo se ve Yanis en un futuro? Buenas noches, gracias por la pregunta, Robert. En un futuro me veo representando a mi país por todo lo alto y siendo una psicóloga profesional. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Yanis Fernández, la representante de la comunidad de Jarabacoa, quien nos contestó esta pregunta. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra segunda participante. Ella es Licha Burgos, la representante de la provincia de Dajabón. Bueno, Licha, estamos sumamente emocionados de tenerte aquí el día de hoy. Y algo que me gustaría saber, y es por qué razón Licha decidió el estar interesada en el mundo de la salud bucal. Muy buenas noches, Robert. Gracias por la pregunta. Desde pequeña me ha gustado la odontología. Por eso estoy estudiando para convertirme en un dental hygienist. Gracias. Muchísimas gracias a Licha por esa respuesta. Así que ya saben, Licha es una profesional de la salud dental y está estudiando actualmente para convertirse en una dental hygienist. Bueno, ahora recibamos a nuestra tercera participante. Ella es Roselina Abreu y es la representante de la provincia de La Vega. Y bueno, Roselina, cuando aplicó para poder participar en este evento, nos comentó que ella es aficionada a los deportes. Así como la ven, Roselina practica el voleibol, el béisbol, el waterpolo, es corredora. Así que ella es una atleta, por así decirlo. Y me gustaría preguntarle a Roselina, ¿por qué le gustan tanto los deportes? Buenas noches, Tommy, gracias por la pregunta. Siempre me han gustado los deportes, ya que me crié alrededor de hombres en mi barrio. Y siempre me inculcaron el deporte hasta que me terminó gustando. Gracias. Perfecto. Bueno, y ustedes saben, ella se crió rodeada de hombres. Así que no le quedó otra que hacer los deportes que ellos hacían. Así que por eso es ella aficionada a los deportes. Bueno, muchísimas gracias. Y una vez más, un aplauso para todas nuestras candidatas. Bueno, vamos a pedirles a las chicas, antes de que se vayan a camerino de manera completa, y es que ahora tenemos una premiación muy especial, y esta premiación se llama Miss Amistad, que fue seleccionada por ellas mismas. Así que bueno, vamos a pedirle a nuestro jurado calificador, me parece que el señor Francis tiene la respuesta, así que si nos la puede hacer llegar aquí, para que nosotros podamos decir quién es Miss Amistad, la chica más amigable, la que siempre está dispuesta a ayudar a las demás. Así que bueno, aquí tenemos el resultado y vamos a ver entonces quién fue la seleccionada por ellas mismas como Miss Amistad. Bueno, tenemos una ganadora y en este caso nuestra Miss Amistad es la señorita representante de la provincia de Dajabón, Licha Burgos. Un aplauso para ella. Bueno, aquí tenemos a nuestra Miss Amistad, la chica más amigable. Así que bueno, muchísimas felicidades para Licha Burgo, la representante de la provincia de Dajabón. Bueno, tenemos ahora una participación artística. En este caso, entonces, vamos a darle la bienvenida a otro artista que sí, también se encuentra aquí, que también es parte de la comunidad hispana y también es un artista local, y él es NP Melody, quien nos va a hacer una presentación en el día de hoy. Así que bienvenido, NP Melody. Buenas noches.
Agradecido de estar con ustedes aquí. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Estamos ready. Ok, quiero ver a todo el mundo con las palmas, ¿ok? Dice así. Ok. Aprendí que nada es para siempre, que todo tiene un principio y un fin, que la vida solo es una y hay que saber con quién la va a vivir. No hay amigos en la vida, son como Judas, no te voy a mentir. Yo nací solo y solo me quedo hasta que me... Aprendí los códigos del sistema, cada cual escoge su problema. Bendiciones me llueven de afuera, no pienso en amor, el dinero es mi lema. Aprendí que la calle no es mala, aunque hay par de vías pa' usarla. El que anda con Dios nunca teme, aunque el enemigo y el diablo lo jalan. Yo sigo goceando aunque se piden todo. Ejemplo vivo de superación. Nada debo, nada temo, y empezamos desde cero. Últimos serán primeros, bendición para el traicionero. Aprendí que el dinero no duerme y que nada te toca por suerte. Aprendí que el más serio te miente, flow campaña de los presidentes. No creo en religión verdadera, cada una tiene su teorema. Sigo firme, joseo donde sea, siempre frío como una nevera. Eso es. Que a veces intentas cambiar, pero sabes, te gana tu actitud. Yo lo di todo por ti, aunque en ti no existía gratitud. Ahora me toca ignorarte como un día me lo hiciste tú. Tú sabes que eso no va a cambiar. No me llames, no te voy a contestar. Por más que llore, el tiempo no da para atrás. Quédate sola, no hay nada personal. Y si tú sabes que yo ya no estoy para ti, tu tiempo se acabó, ya no pienso en ti. Y si tú sabes que yo ya no estoy para ti, tu tiempo se acabó, ya no pienso en ti. Gracias por la oportunidad. Un placer estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos entonces a darles la bienvenida a nuestras candidatas en traje de baño. Así que un aplauso para ellas, por favor, para recibirlas. Ella es Yanis Fernández, la representante de la comunidad de Jarabacoa. Ella cuenta con una estatura de 5'3", es aficionada al modelaje y al baile. Yanis espera convertirse esta noche en una de las reinas del desfile y Festival Dominicano 2022. Un aplauso para Yanis. Bueno, ahora vamos a recibir con nosotros a Licha Burgos, la representante de la provincia de Dajabón. Licha tiene una estatura de 5'3". Ella le gusta el voleibol. De igual forma, es aficionada del maquillaje y el modelaje. Como conocieron más temprano, Licha espera convertirse en una asistente dental en lo adelante. Ella es Licha Burgos, la representante de la provincia de Dajabón. Y para cerrar con nuestro cuadro de candidatas, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la candidata de la provincia La Vega, Roselina Abreu. Roselina cuenta con una estatura de 5'7". Y como les contaba, le gusta el voleibol, el béisbol, el waterpolo, correr y de igual forma en su tiempo libre le gusta pintar, las manualidades, bailar y leer. Ella es Roselina Abreu, Miss La Vega. Ahora vamos a recibirlas a todas juntas, así que un fuerte aplauso para ellas.
Así que vamos a esperar que el jurado delibere y tome una decisión de quién fue la mejor representante en traje de baño. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue Yanis Fernández, la representante de la comunidad de Jarabacoa? ¿O fue Licha Burgos, la representante de la ciudad de Dajabón? ¿O nuestra concursante número 3, Roselina Abreu, la representante de la provincia La Vega? ¿Qué dice el público? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién fue la mejor en traje de baño? ¿Quién fue? Yo no escuché bien. Repítame eso por aquí atrás. Vamos a ver entonces cuál va a ser la decisión del jurado. Bueno, ya tenemos un resultado. El jurado calificador nos ha dicho que la ganadora de mejor en traje de baño es la representante de la comunidad de Jarabacoa, Yanis Fernández. Felicidades para ella, un aplauso. Bueno, ahí tenemos a nuestra ganadora, el mejor en traje de baño, Yanis Fernández. Así que bueno, un aplauso para ellas y las despedimos para que puedan seguir cambiándose para la próxima parte. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, este evento no puede llegar a ninguno de ustedes si no es gracias a todos nuestros patrocinadores. Y bueno, vamos a mencionarlos. Como saben, nuestros amigos de Malaya Lounge and Restaurant, un aplauso para ellos. De igual forma, Three Kings Promotions y Body Promotion, Perfume War, The Zully Spa, Paris Makeup. De igual forma, todos los patrocinadores del desfile Festival Dominicano 2022. Así que muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible este evento el día de hoy. Bueno, ahora y luego de tener esta presentación por parte de las chicas, Vamos a irnos un poquito más, diríamos, a lo que nos gusta a nosotros los dominicanos, la música de merengue. Así que vamos a hacer una pequeña presentación para todos ustedes, en este caso a cargo de las damas de la Casa Dominicana de Hazleton, quienes nos estarán presentando una presentación en traje típico de la República Dominicana. Así que bienvenidas para ellas. Ese farolito me lleva perdido, no anda pronto negra, que no tenga.
tengo abrigo, duerme pronto negra, que no tengo abrigo. En un farolito, en tu cintura. En un farolito, ombligo en luna. En un farolito, en las estrellas. En un farolito, trágame tierra. ¡Hey! ¡Aprieta! De este baile de nuestra República Dominicana. Ahora continuaremos con nuestro programa y vamos a hacerlo con una pausa musical. Y en este caso, vamos ahora sí a darle la bienvenida a la artista dominicana Lady Lady. Así que vamos a recibirla con un fuertísimo aplauso. Muchas gracias. Con mucho cariño, Lady Lady en la casa. Esta canción para todos ustedes. Ni pienses que voy a pelear por él. Ni sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo. Llévatelo lejos. Él es mala suerte. Y yo no lo quiero. Thank you.
sur venganza. Será. Que te quedes con él. Feliz, complacida de estar con todas. Las reinas son ustedes esta noche. ¡Aplauso! Oye, Víctor, gracias. Gracias por invitarme y estar con todas ustedes, ¿verdad? Esto se llama Se rompió la cama de Lady Lady. ¡Dale! Cálmate, que llegó tu rey. Lady, lady, no te pongas celoso conmigo, mi amor, porque yo nunca te seré infiel, tú eres el hombre hecho a mi medida. Me hiciste otro niño, puedo querer, porque tuvieras todos mis requisitos. Me hiciste vacío dentro de mi ser. Como yo voy a olvidar que tú me enseñaste a amar, que tantos días felices me has sabido dar, que me tratas como reina en el palacio real, y que todo lo que quiero siempre. Voy a olvidar aquellas noches de amor, que me amabas como loco con tanta pasión. Nunca podré olvidar que la cama se rompió, porque ya no soportaba la fuerza de este amor. Se rompió la cama. Se rompió la cama. Como reina en el palacio real, que todo lo que quiero siempre me puede estar. Como yo voy a olvidar aquellas noches de amor, que me amabas como loco con tanta pasión. Nunca podré olvidar que la cama se rompió, porque ya no soportaba la fuerza de este amor. Se rompió la cama. ¡Un aplauso a la cama! Se rompió la cama. Más preámbulos, vamos a darles entonces la bienvenida una vez más
a nuestras candidatas, pero en esta ocasión en traje de gala. Así que sean todas ellas bienvenidas y vamos a recibirlas con un fuertísimo aplauso. Recibimos a nuestra primera concursante en traje de gala, la señorita Yanis Fernández, quien es la representante de la comunidad de Jarabacoa. Participante número 2, Licha Burgos, la representante de la provincia de Dajabón. De oro con nuestra tercera y última candidata. Ella es la señorita Roselina Abreu, la representante de la provincia La Vega. Thank you.
aquí las tienen, las tres candidatas por la corona del desfile y festival dominicano 2022 en traje de gala. Así que un fuertísimo aplauso para ellas tres. Las tienen a las tres, y entonces ahora sí pasaremos a una parte crucial y determinante de esta noche, y será entonces las preguntas finales por parte del jurado calificador a cada una de nuestras concursantes. Así que bueno, vamos a comenzar. Cuando nuestro jurado esté listo, me dejan saber para entonces poder comenzar con las preguntas. La primera candidata que tomará la pregunta va a ser... Bueno, vamos a continuar, pero la primera candidata que recibirá la pregunta por parte del jurado será la señorita Yanis Fernández, la representante de la comunidad Jarabacoa. Así que vamos a invitar a Yanis que se acerque. Bueno, yo la voy a tomar la pregunta para que sea más fácil para ella. Así que denme un segundo. Bueno. Bueno, entonces aquí tenemos tres sobres y Yanis va a elegir uno de esos sobres para entonces poder contestar una de las preguntas al azar. Yanis no sabe la pregunta, ni nosotros tampoco, así que vamos entonces a ver qué sobre va a elegir Yanis. Ya tenemos una selección, entonces vamos a ver cuál es esa pregunta. Déjenme ver porque el sobre está bien cerrado, así que vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta que contiene el sobre? Bueno. La pregunta para Yanis es, ¿por qué te sientes orgullosa de ser dominicana? Buenas noches, gracias por la pregunta, Robert. Me siento orgullosa de ser dominicana por la amabilidad y humildad que tenemos los dominicanos y por el don de ayuda que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Una respuesta muy buena por parte de nuestra Yanis Fernández, quien entonces ya respondió la pregunta, así que vamos a recibir a nuestra segunda candidata, la señorita Licha Burgos, quien también va a seleccionar uno de estos sobres para saber cuál va a ser su pregunta final. Ok, tenemos una selección. Vamos a ver entonces cuál fue la selección de Licha Burgos, la representante de la provincia de Dajabón. Tenemos la pregunta y dice, si ganas esta noche, ¿qué te gustaría hacer para mejorar a la República Dominicana? Y le voy a dar un poquito de tiempo para que lo vaya pensando, para no hacerlo tan rápido. Se la voy a repetir la pregunta. Si ganas esta noche, ¿qué te gustaría hacer para mejorar a la República Dominicana? Es la pregunta. Muy buenas noches, Robert. Gracias por la pregunta.
Si gano la corona esta noche, me gustaría ayudar en la educación y a los niños y familiares de bajos recursos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por esa respuesta. ¿Quién es nuestra segunda participante? Y bueno, solo nos queda un solo sobre para la pregunta final. En este caso, para nuestra última candidata, la señorita Roselina Abreu, representante de la provincia La Vega. Bueno, Roselina, no te pongo a elegir porque nada más solo queda una. Así que esta es la que te toca. Y bueno, dice esta pregunta: ¿cuál es tu personaje favorito de la historia dominicana y por qué? Te la repito otra vez. ¿Cuál es tu personaje favorito de la historia dominicana y por qué? Buenas noches, Robert, y gracias por la pregunta. Mi personaje histórico favorito de la República Dominicana es Florinda Soriano Muñoz, mejor conocida como Mamá Tingó, por el hecho de haber sido una digna representante y luchadora de los campesinos de nuestro país. Wow, muchísimas gracias por esa respuesta de nuestra Roselina Abreu. Y bueno, como dijo, su personaje favorito de la historia es nada más y nada menos que Mamá Tingó. Todo un personaje icónico de la historia de nuestro país, la República Dominicana. Así que bueno, esas fueron las respuestas de nuestras candidatas. Y ahora el jurado tendrá la dura tarea de elegir quiénes son las reinas o las ganadoras esta noche de este reinado para el desfile y Festival Dominicano 2022. Y bueno, vamos a hacer, por así decirlo, una pequeña pausa para poder darles a las chicas un momento para que puedan descansar, para que puedan entonces refrescarse un poquito mientras el jurado toma la decisión. Pero para poder continuar con este programa, vamos a tener un momento muy especial, un momento que está muy cerca de mi corazón, porque en este momento voy a pedirles a nuestras reinas salientes, quienes nos llenaron de orgullo cuando fueron coronadas, y en este caso quiero pedirles para que ellas nos den su última pasarela, y vamos a hacerlo comenzando con nuestra reina saliente. Ella es la señorita Catherine Reyes, quien fue la ganadora del certamen hace un año atrás. Muchísimas gracias, Catherine, por todo lo que has hecho para poder continuar representando a la comunidad dominicana en esta ciudad de Houston. Ahora le damos la bienvenida a Carla Cabrera, quien es nuestra primera princesa del año anterior. Bueno, cerramos esta pasarela final por parte de nuestras reinas pasadas con nuestra segunda princesa, la señorita Daniela Colón. Agradecerles una vez más a todas nuestras reinas por todo el esfuerzo y trabajo que hicieron para poder representar tan dignamente a la comunidad dominicana de esta ciudad de Hazleton. Bueno, ahora vamos a tener una premiación sumamente especial, y esto va a ser que vamos entonces a poder coronar aquí el día de hoy
a una reina infantil. Así que ya lo saben, vamos a tener nuestra reina infantil del desfile y festival dominicano 2022. Le pedimos a nuestras reinas salientes que vengan por aquí adelante para que puedan asistirnos en esta parte. Bueno, así que vamos a presentarles entonces de manera formal a nuestra reina infantil, y ella es Isabela Durán. Así que muchas felicidades para Isabela. Isabela, pasa por aquí para que pueda ser coronada como nuestra reina infantil del año 2022. Así que ponemos la corona de parte de nuestra reina saliente, Catherine Reyes, y nuestra segunda princesa, Daniela Colón, nos ayudará imponiendo la banda de reina infantil. Le vamos a pedir a las reinas salientes que la asistan para que ella pueda dar su primera caminata como la reina infantil del desfile y festival dominicano 2022. Felicidades para Isabela. Bueno, qué emocionante de saber que ya tenemos una de nuestras primeras reinas. Ella es Isabel Durán. Felicidades una vez más. Y bueno, le pedimos otro aplauso para ella. Bueno, ahora entonces vamos a ver si podemos continuar. Pero para poder hacerlo, haremos un preámbulo más, para poder dar un poquito más de expectativa. De igual forma, darle un poquito más de tiempo a los jurados para que puedan tomar su decisión final. Si aún no están listos, de todas formas, vamos a tener ahora y vamos a darle la bienvenida a este escenario nueva vez al licenciado Víctor Pérez, presidente de la Casa Dominicana, quien hará entrega de algunas otras medallas del premio Orgullo Hispanoamericano de la Casa Dominicana de Hastings. Así que vamos a ver quiénes serán los premiados en esta ocasión. Bien, señores, vamos a tratar de hacerlo breve para que los jurados allí tienen una misión, que yo no quiero ser parte de eso. A escoger ahora a la reina. Bueno, señores, honrar honra. Hemos invitado aquí a una figura que no es dominicana, pero es como si lo fuera. Es un latino, es un hispano hermano como nosotros. Su país, el cual él representa, es un país luchador, fajador, y todos nos comprometemos con ese país, nos identificamos con esa nación. Su país también está celebrando su independencia y nosotros tenemos que honrarlos a ellos, honrándolo a él. Vamos a representar al líder del grupo mexicano que tenemos en esta ciudad de Hazleton, en el noreste de Pensilvania, el señor Memo Lara. Guillermo Lara, cariñosamente Memo. Una medalla de honor por ser un líder hispanoamericano, hermano. Gracias, licenciado Víctor Pérez. Ay, te dije licenciado, corrí con suerte. Te agradezco mucho el reconocimiento. Sí, efectivamente acabo de venir de Woodsberry. Me invitaron a dar el grito. Vengo un poco ronco de que estuve ahí gritando ¡Viva México! Como 20 veces. Todos se me quedaban viendo como si fuera marciano. Pero sí, efectivamente ya tengo aquí 30 años en esta ciudad. Yo llegué así como las señoritas, bien delgadito, pero cometí el error. Me junté con el Ocoeños en esa compañía y ligué los chiles del arroz mexicano con el mangú. Ay, mi madre, y eso no me ha bajado de peso nunca. Pero sí, tienes razón, he estado con el pueblo dominicano ya desde hace muchos años. De una u otra forma, aquí estamos todos viviendo en este pueblo. Y como le digo a nuestros compañeros de allá afuera, los blanquitos, que los queremos mucho también, no nos vamos a ir a ningún lado. Eso ya es una costumbre. Gracias, Víctor, que les agradezco. Gracias, Memo. Un aplauso para la comunidad mexicana. Un aplauso. Gracias, Memo. Tú representas digno mexicano, digno latino. Gracias, señores. Este domingo también tenemos el Festival Dominicano. Recuerden, nuestra parada dominicana. ¿Cuántos van para el desfile dominicano? ¿Cuántos van?
A las, oigan bien, el desfile arranca a las 2, hora americana, hora americana. A la 1, todo el que va a desfilar tiene que estar alineado para que los vehículos arranquen con nosotros. La policía estatal, la policía local, las autoridades locales, todas estarán ahí. Tendremos el representante de la comunidad dominicana, el honorable cónsul general Alexis Enríquez, que estará con nosotros presente. Así que, por favor, todos vamos a venir. Vamos a decirle a esta comunidad que sí estamos aquí y de aquí no nos vamos. Vamos a darle un reconocimiento también a una persona que ha luchado mucho y ha colaborado mucho con la comunidad dominicana, con los hispanos y en especial con la Casa Dominicana. Ella representa la Universidad Lackawanna College, nuestra querida Saskia, que está por aquí, por favor, con nosotros. Para los que no lo saben, Saskia no es dominicana, es ecuatoriana, a mucho orgullo, pero su esposo Máximo, que está aquí presente, es dominicano de pura cepa. Servirle a la comunidad dominicana y gracias por adoptarme. Todos los días, día a día, me esmero para seguir trabajando por ustedes. Muchísimas gracias, licenciado, por esas hermosas palabras. Gracias, Saskia. Gracias a Saskia, gracias a la Universidad Lackawanna College por su apoyo. Él siempre ha sido un comunicador muy controversial en el pueblo de Hazleton. Lo han visto a veces como una persona que sabe tanto de comunicación que a veces choca contra la propia comunicación. Pero es versado, es versátil, es activo y todo el mundo lo conoce, porque a muchos a veces le dicen que él es un loco, pero no, él se sabe más de lo que ustedes se imaginan. ¡Luis Pérez! Sinceramente, señores, muy buenas noches para todos. Para mí, una plena sorpresa orquestada por dos hermanos. No son simplemente amigos, porque la hermandad que representa sus voluntades a través de la expresión de la unificación de una comunidad que requiere día a día tener que aunar esfuerzo para poder conseguir la mejora de nuestra calidad de vida, está a cargo de todos nosotros y ellos se han tomado la gran enmienda como Jesucristo en su época. Agradezco infinitamente llegar aquí a la ciudad de Hazleton y tener el grato honor de presentar hoy a Víctor Pérez, el licenciado Víctor Pérez, como representante, como presidente de la Casa Dominicana de Hazleton y de Pensilvania, y también a todos sus colaboradores, como también al señor Memo Lara. Señores, muchas gracias. Tremenda la sorpresa que me han dado y wow. Bendiciones para todos. A tu vez, Luis. Felicidades, Luis. Tú mereces más que eso. Un abrazo. Señores, yo quiero llamar para ya terminar rápidamente a tres colaboradores. Permítame las medallas, Robert. Las tres. Hay tres personas que han estado haciendo un esfuerzo sobrehumano en este proceso. Gracias a ellos, este evento se ha realizado. Yo quiero que pasen aquí, por favor, doña Luz Vallara, doña Altagracia Jiménez y, por favor, el señor Robert Collado. Muchas gracias por ese gran esfuerzo que ustedes han estado haciendo para que este evento se haga realidad. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Estas medallas, señores, no son programadas, son sorpresivas, para que ustedes lo sepan. Esto es para reconocer a quien honor merece. Muchas gracias y Dios nos siga bendiciendo a todos. Bueno, felices de poder llegar a la conclusión de este evento. Como ustedes saben, ya estamos ya en la parte final. Me parece que nuestro jurado calificador tiene una decisión final. Y bueno, para antes de hacer esta decisión final y hacerla, revelarla, vamos entonces
a hacer algo sumamente importante, y es que vamos a pedirles a nuestras representantes que vuelvan a salir para un final look o una pasarela final, para que todos ustedes puedan disfrutarlas antes de coronarlas. Aquí tenemos a nuestras tres candidatas. Se las presento una vez más. En el frente tenemos a la señorita Yanis Fernández, representante de la comunidad de Jarabacoa. Un aplauso para ella. También tenemos a la señorita representante de la provincia de Dajabón, la señorita Licha Burgos. Un aplauso para ella. Y bueno, cerramos con nuestra última candidata. Ella es la señorita Roselina Abreu, la representante de la provincia de Dajabón. Bueno, para entonces mantener esa expectativa y antes de que revelemos el resultado final, no sé si ya lo tienen disponible, vamos a conocer primeramente quién fue la seleccionada de nuestros jurados como la mejor en traje de gala. Vamos a ver quién dijo el jurado es la mejor representante, pero en este caso, en traje de gala. Déjenme ir a buscar el sobre para que entonces podamos revelarlo. Bueno, me lo van a traer hasta aquí. Bueno, tenemos el resultado aquí, la mejor en traje de gala, a opinión del jurado, es la señorita representante de la provincia, La Vega, Roselina Abreu. Felicidades, Roselina.
con esta decisión de nuestro jurado, ahora vamos a hacer una última pausa, en este caso, para poder entonces ya sí venir con el resultado final del jurado, de quienes serán las reinas del desfile y festival dominicano 2022. Para hacer esta pausa, la haremos con una pausa musical, pero antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestras reinas que vuelvan a camerinos para que entonces, luego de esto, podamos conocer quiénes son las reinas. Así que bueno, vamos a hacer esta pausa musical con la cantante dominicana también, y igualmente sumamente reconocida e importante para toda nuestra comunidad dominicana de Hazleton, la cantante Lady Belle. Un aplauso para ella. Me dormí en las montañas de mi patria querida, agrupada en la ausencia de sus estrellas. Y me envolvió en mis sueños la algarabía de las voces del alma de mi Quisqueya. Me sentí poseída por su belleza plena. Un concierto de olas entró por mi ventana. Y en mis sueños de sol, playa y arena, acaricié mi tierra dominicana. ¡Hey! Me adentré en la locura, tierra de sueños, y desperté sintiéndome soberana. Está en mi corazón, sentido dueño del calor de mi tierra dominicana, dominicana. ¡Woo! ¡Sabroso! Tierra de ensueños, y desperté sintiéndome soberana. Y hasta mi corazón se sintió dueño del calor de mi tierra dominicana. Y aunque hoy no pueda verte como quisiera, amplí verte en mis sueños, mi patria bella. Y hasta rompo mis noches con tu bandera, mientras duermo en tus brazos, linda Quisqueya. Linda Quisqueya. Me adentré en tu hermosura, tierra de ensueños, y desperté sintiéndome soberana. Y hasta mi corazón se sintió dueño del calor de mi tierra dominicana. Y aunque hoy no pueda verte como quisiera, aún vive ser mi dueño, mi patria bella. Y hasta rompo mis noches con tu bandera, mientras duermo en tus brazos, linda Quisqueya, linda Quisqueya. Nuestra Quisqueya. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a llegar a la parte final del evento del día de hoy. Sin antes, queremos recordarles y agradecerles, sobre todo, primeramente agradecer a toda la gente que hoy se dio cita en este lugar para poder conocer a nuestras reinas,
recordarles, por supuesto, que este próximo domingo 18 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, estaremos saliendo desde nuestro local ubicado en la calle Cedar Street, el número 271 de la North Cedar Street. Saldrá el desfile de la Casa Dominicana, en este caso el desfile dominicano, y luego entonces nos dirigiremos hacia el parque View Park, que se encuentra ubicado en la final de la calle South Poplar. Así que todos están invitados para que puedan participar esa noche. Y bueno, gracias por estar aquí, como decía anteriormente. Y quisiera ahora poder dejarles saber un poquito de cuáles son los premios de nuestras reinas que hoy serán coronadas. Algunos de nuestros patrocinadores están aquí el día de hoy. Y bueno, quisiera pedirles a ellos que estén por aquí con nosotros, que se unan a mí, para que podamos entonces hacer entrega de los premios al momento de la coronación. De igual forma, también tenemos premios adicionales para nuestras reinas. Y un dato muy importante que queremos dejarles saber es que todas las ganadoras de esta noche obtendrán el pase formal y oficial para poder representar a la República Dominicana, a la comunidad dominicana de Hazleton, no solamente aquí, pero sino también de manera internacional, ya que las ganadoras podrán ir de manera directa a un concurso de belleza llamado Misses of Dominican Republic. Y este concurso, de ganarlo, pueden entonces ir a representar para competir en el Miss República Dominicana Universo 2023, que elige a la ganadora y representante dominicana hacia el Miss Universo, el concurso de belleza más importante. Así que ellas todas tendrán este privilegio de poder participar en este concurso para poder representar a la comunidad dominicana en el exterior. Así que bueno, esos son algunos de los premios y obviamente el honor de representarnos a todos nosotros durante el desfile, festival, pero sobre todo durante todo un año, para que puedan representar a la Casa Dominicana de Hazleton y de igual forma a la comunidad dominicana. Bueno, ahora vamos a pedirles a nuestras concursantes que regresen aquí al escenario para que entonces podamos revelar las ganadores. Como decía, en lo que ellas vienen, vamos a darles la bienvenida aquí en el escenario a los patrocinadores que tienen regalos especiales para nuestras reinas. Vamos a comenzar con nuestros amigos de Zully Esthetic, quien se encuentra aquí para poder hacer entrega de un certificado en el spa del cual ella es la propietaria. De igual forma, queremos pedirle que se nos una en este escenario a la propietaria de Paris Makeup, quien también hará entrega de un certificado para nuestras reinas. Igual queremos pedirle a nuestros amigos de Perfume War para que también vengan por aquí, quienes también tienen premios para nuestras reinas. De igual forma, tenemos premios por parte de la Casa Dominicana que tenemos por aquí. Si me pudieran asistir para poder tenerlos ready para el momento de la coronación. Así que bueno, les pedimos a nuestras candidatas que se acerquen más al frente, más cerca del jurado. Y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a conocer quiénes serán las reinas del desfile y festival dominicano 2022. Pedimos a nuestro jurado calificador que nos entreguen el sobre con los resultados. Dejarles saber el orden de coronación es el siguiente. Coronaremos primero a la reina del carnaval dominicano del desfile y festival dominicano de Hazleton 2022 y luego entonces haremos nuestra coronación a la reina principal del desfile, la reina del desfile y festival dominicano 2022, y el nombre que no menciona automáticamente se convertirá en la virreina del desfile y festival dominicano 2022. Aquí están los resultados. Así que bueno, ¿qué dice el público? Bueno, fue una decisión difícil
para los jurados, porque definitivamente nuestras candidatas han dado la talla en esta noche y sobre todo, ustedes no se pueden imaginar el esfuerzo sobrehumano que estas chicas han hecho para poder estar aquí presentes el día de hoy. Incontables horas de ensayos y ellas son testigos de que todo su trabajo valió la pena. Así que antes de anunciar a las ganadoras, quiero que por favor todos juntos les demos un fuertísimo aplauso a todas nuestras candidatas. Ellas se han esforzado muchísimo por poder estar aquí. Y bueno, para hacer esta coronación, como les comenté al principio, la reina del carnaval dominicano, del desfile y festival dominicano de Hazleton 2022 es... Ella es la señorita representante de la provincia Dajabón, Licha Burgos. ¡Felicidades, Licha! Tú eres la reina del carnaval dominicano de Hazleton 2022. Ella representará de manera orgullosa todo lo que representa nuestro carnaval, uno de los carnavales más hermosos de todo el mundo. Un aplauso para Licha Burgos, la reina del carnaval. Ahora sí, llegamos al momento de la verdad y bueno, estamos de manos. Aquí están nuestras dos finalistas, la señorita Roselina Abreu, la representante de la provincia La Vega, y la señorita Janis Fernández, la representante de la provincia o de la comunidad de Jarabacoa. Como decía anteriormente, voy a anunciar a la ganadora de El Reinado, la reina del desfile y festival dominicano 2022, y a la chica que no mencione al principio se convertirá inmediatamente en la virreina del desfile y festival dominicano 2022. Recordarles que si por cualquier razón nuestra reina del desfile y festival dominicano 2022 no puede asumir sus responsabilidades, entonces la virreina la sustituirá. Recordarles igualmente que ellas dos serán reinas coronadas con coronas para formar parte de nuestro reinado. Así que todas van a salir ganando de todas formas. Así que bueno, ahora sí, vamos a revelar a la reina del desfile y festival dominicano 2022. Ella es la señorita representante de la provincia La Vega, Roselina Abreu. Felicidades. Lo que convierte a la señorita Janis Fernández en nuestra virreina de este año. Así que ya saben, ellas son las reinas, así que un fuerte aplauso para todas nuestras seleccionadas esta noche. Invitamos entonces a nuestros jurados para que puedan de igual forma ayudarnos en la entrega de los premios. Y bueno, invitamos a nuestros patrocinadores a hacer entrega de los premios a cada una de ellas para que entonces podamos tomar las fotos oficiales de este evento el día de hoy. Con la mágica canción de nuestra unión y volaremos a un mundo de fantasía. Haremos del ayer una alborada el día en que te vuelva a ver, de la ausencia una cosa olvidada.